Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias nuevamente por esta participación en conjunta. Estoy muy agradecido con el curso de capacitaciones en salud por darme esta oportunidad nuevamente de poder brindar lo poco o lo mucho que les puedo informar. El tema de hoy que nos está aconteciendo es un tema bastante importante frente a la pandemia en la cual nos estamos desarrollando. Todos sabemos que estamos viviendo una situación bastante complicada, ¿sí? En la cual definitivamente todos nos estamos viendo muy afectados. Puede ser algunas personas de manera directa teniendo de repente familiares, ¿no?, que están padeciendo esta enfermedad, o de repente de manera indirecta con todo el personal de enfermería que elaboramos en el área COVID. Quien les habla es enfermera asistencial, del mismo modo, aparte de ser magíster en educación, y laboro en el área COVID, en e-salud. Bueno, el día de hoy nos reúne un tema bastante importante que es la bioseguridad. Obviamente que todas manejamos y todos conocemos conceptos muy fundamentales y básicos que los estamos actualmente llevando a la práctica. Cosa que antes, de repente, de una u otra manera, no lo hacíamos en todos los servicios o en todas las áreas. Básicamente ahora sí, hasta en nuestro hogar, estamos realizando medidas de bioseguridad para evitar infectarnos de este SARS-2. Cosa que si no tendríamos que realizar este tipo de actividades, imagínense, si casi estamos en 600 millones de fallecidos, a pesar de que usamos estas medidas de bioseguridad, imagínense si no las estaríamos utilizando, ¿no? Ya bordearíamos el millón de fallecidos y acá en el Perú ya estaríamos pasando casi los 50.000 muertos. Entonces, vamos a empezar el tema de bioseguridad. No sé si todos logran ver la pantalla. Sí, vamos a agrandarla para que tengamos una mejor visión de ella. Sí. Yo voy a estar con el chat encendido definitivamente para poder resolver cualquier duda o cualquier incertidumbre que tengan. Por favor, me lo escriben al chat. Sí. Bueno, bioseguridad, un tema importante en la actualidad, un tema básico, fundamental para, vamos a decir, para la vida humana, ya que sin estas medidas o sin estos cuidados, definitivamente muchas personas ya estaríamos infectadas, quién sabe, fallecidos por el riesgo de comorbilidad que podríamos tener. A ver, no me está haciendo caso, un ratito, por favor, no sé por qué no está avanzando. Las diapositivas me están jugando en contra. Vamos a ver. Ok. Todos sabemos que la bioseguridad son las medidas destinadas a establecer un mecanismo de barrera, el cual va a impedir, ¿qué cosa? Va a impedir la transmisión de infecciones en todas aquellas actividades relacionadas al área de salud. Indirectamente nosotros realizábamos ya medidas de bioseguridad en nuestro hogar, ¿no es cierto? Cuando desinfectábamos de repente los alimentos, los lavábamos antes de consumirlos, lavábamos las frutas. Algunas de repente, al utilizar las gotitas de lejía, lavar las verduras, cuando comíamos verduras crudas. Cuando hacemos la limpieza en nuestro hogar, ¿no?, realizamos una limpieza. Muchas veces también algunas mamás realizamos la desinfección de las cosas, sobre todo las mamás que tienen niños pequeños, ¿no?, tienen que desinfectar todo lo que es el área donde se va a desenvolver el niño, porque normalmente el niño se lleva todo a la boca, ¿no? Entonces, es necesario la limpieza y la desinfección de los objetos. Entonces, definitivamente nosotros desarrollamos todo lo que es la atención o las actividades de bioseguridad en nuestro hogar, las realizamos en nuestro trabajo, en nuestro centro de trabajo. Actualmente nosotros estamos
realizando actividades de bioseguridad, ¿no? Para poder de repente ingresar a nuestro hogar, nos desinfectamos con alcohol, algunos están utilizando ya el amonio cuaternario, que también es muy común ahora. También se está utilizando la lejía para los pies, ¿no? Los depósitos de agua con lejía para los pies. En el trabajo también utilizamos las medidas de bioseguridad, utilizando el alcohol de repente para poder desinfectar las cosas. Entonces, nosotros utilizamos diferentes mecanismos de barrera. Estamos utilizando el alcohol, estamos utilizando de repente otro tipo de sustancias químicas, las cuales nos van a ayudar ¿a qué cosa? A impedir la transmisión de las infecciones, ¿correcto? Entonces, ¿desde cuándo existe la bioseguridad? Vuelvo a repetir para los que recién se están, integrándose a este curso. El día de hoy vamos a tocar un poquito lo que es los protocolos, lo que es la bioseguridad, lo cual nos está conllevando a tener cambios de vida. ¿No es cierto? Cambio en nuestra actitud de vida. Entonces, un poquito hablamos de la historia, ¿no? En junio de 1992 se dio el primer convenio de diversidad biológica, en el cual en el artículo 19.3 señala que los países parte estudiarán las necesidades y modalidades de un protocolo jurídicamente vinculable que establezca procedimientos adecuados con un fundamento previo en las esferas de transferencia, manipulación, utilización de cualquier tipo de organismo vivo, ¿sí? En noviembre de 1994 se da la primera reunión de la Conferencia de las Partes, el COP, en el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Empezamos a manejar conceptos biológicos. En Bahamas se establece la conformación de un grupo de expertos en bioseguridad para preparar documentos en relación al manejo de estos elementos, obviamente contaminantes. En mayo de 1995 se dio la primera reunión en el Cairo, en Egipto, en el cual 15 expertos se reunieron, obviamente, y llegaron a diferentes acuerdos. Estos expertos de bioseguridad tuvieron nuevamente una reunión en Madrid, en los cuales van a determinar diferentes términos de referencia, pero al mismo tiempo hubo una controversia en la relación de cómo debemos manejar los diferentes elementos y por eso se crearon diferentes protocolos. Todos sabemos que lo que es, por ejemplo, en la transmisión de medios de transmisión infecciosa, puede ser transmisión directa, indirecta, por vectores. Entonces, se tuvo que hacer diferentes protocolos en relación al manejo de estos microorganismos. En noviembre del 95, se realizó una segunda reunión de la Conferencia de las Partes en Jakarta y hubo discusiones, muchas intervenciones en relación a lo que son ámbitos y lo que son elementos. ¿Por qué? Porque se necesitaba establecer un grupo de trabajo especial que hable netamente sobre bioseguridad y cómo iban a realizarse los diferentes protocolos. ¿Por qué se da esto? Porque definitivamente todos no tenían los mismos, vamos a decir, los mismos principios, los mismos acuerdos, las mismas metodologías. Y actualmente lo seguimos viendo, ¿no? Actualmente seguimos viendo, por ejemplo, COVID. Muchos infectólogos, en un inicio, obviamente porque no conocíamos al virus, empezaron a dar tratamientos totalmente, vamos a decirles, fuertes. Y en el norte hubo un gran acercamiento a lo que son las tomografías. Lo que decía la tomografía era ley, ¿sí? En el norte empezaron a utilizar la tomografía como un medio de descarte, pero no se dieron cuenta o no valoraron que la tomografía, cuando indicaba que el porcentaje de lesión era mayor del 20%, empezaban a darle una cantidad de antibióticos insuperables. Empezaban con la citromicina,
medicina, muchos ya daban cefalosporinas de quinta generación. Empezaron con la prednisona de 50 miligramos, de corticoides de depósito, pero actualmente nos podemos dar cuenta que todos esos medicamentos, ¿qué es lo que han ocasionado? Y muchos pacientes han ocasionado hasta la muerte. ¿Por qué? Porque ahora vemos que el virus simplemente tenemos que atacarlo o tenemos que darle el tratamiento al paciente, aquel paciente que es sintomático, pero sintomático moderado. Al sintomático leve no se le da nada. Simplemente se le da paracetamol para evitar lo que es el dolor o el malestar. Antes, ¿qué hacían? Al paciente sintomático leve ya le estaban dando ivermectina, ya le estaban dando azitromicina, y muchos infectólogos no están de acuerdo con eso. Entonces, lo mismo sucedía en estos tiempos, ¿no? Lo mismo sucedía, que definitivamente. Entonces, en el año 96 hasta el año 99, imagínense, han sido 3 años de trabajo en donde recién pudieron lograr alcanzar a solucionar aquellas dificultades. Y a pesar de todo esto, los grupos se disolvieron. O sea, no llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Porque muchos médicos definitivamente tienen, cada uno tiene su forma de trabajo. Hay médicos que están de acuerdo con la administración, por ejemplo, de la ivermectina animal, que obviamente está totalmente en desacuerdo el Ministerio de Salud. Otros médicos, si es que se le puede decir médicos a veces, están dando el hidróxido de cloro, ¿no? Que está ocasionando a la larga muchas perforaciones intestinales y unos daños bastante fuertes. Entonces, definitivamente han pasado muchas, muchas conferencias. En Viena también se dieron reuniones. En enero del 2000 hubo una reunión extraordinaria en Montreal, ¿no? En donde se adopta el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, ¿no? Porque Colombia es uno de los principales ejecutores de estos protocolos. 68 países firmaron el protocolo de Nairobi durante la quinta reunión de las conferencias de las partes. O sea, imagínense, han pasado aproximadamente más de 10 años para poder llegar a un acuerdo y en implementar como protocolo general lo que es el protocolo de Cartagena en relación a lo que es la bioseguridad. ¿Cuáles son los factores que van a influenciar en la bioseguridad? Obviamente la globalización. La globalización está económico hasta personal. Las nuevas tecnologías de producción agropecuaria y elaboración de alimentos. ¿Por qué? Ustedes saben que antes los alimentos eran súper naturales, ¿no es cierto? No se utilizaba ningún tipo, o si se utilizaba algún tipo de fungicida o algún tipo de repente de veneno, era mínimo. Actualmente, ¿qué cosa es lo que quiere el productor? El productor quiere cantidad, muchos calidad, pero la mayoría, ¿qué es lo que quiere? Es cantidad. Entonces, ¿qué trata de hacer? Trata de agilizar el crecimiento de los productos, ¿no? Obviamente por el aumento del comercio que ha habido de los agropecuarios que hay en los productos y manipulamos los genes de los alimentos. Entonces, obviamente hay un aumento, ¿no? En lo que es, hay un incremento, perdón, en lo que es la creación o elaboración, se podría decir, de microorganismos que van a afectar mayormente, ¿qué cosa? La biodiversidad, el medio ambiente. Y esto afecta básicamente en lo que es la agricultura. ¿Sí? Básicamente la agricultura. Muy aparte de que hay una gran dependencia de la importación de alimentos. ¿Sí? Hay una gran dependencia de la importación de alimentos. ¿Cuáles son los objetivos de la bioseguridad? Básicamente, prevenir, combatir, gestionar los riesgos para la vida y la salud. Cuando ésta proceda para un sector, particularmente de la bioseguridad. O sea, lo que es la bioseguridad es el cuidarnos. Van a haber normas, hay procedimientos. ¿Y qué tenemos que hacer? Promover
este uso de procedimientos o de instrumentos para evitar cualquier esté considerado como riesgo real que puedan enfrentar los trabajadores de cualquier tipo de institución que van a estar en contacto con un material biológicamente infeccioso. Por ejemplo, ¿quiénes son las personas actualmente que están en un alto riesgo de contagio infeccioso? Las personas que trabajan en lo que es laboratorio, ¿no? Los que trabajan en laboratorio básicamente para descartar lo que es COVID. Esas personas están en un riesgo, pero totalmente letal, de contraer la enfermedad. Y muchos infectólogos se han contagiado por eso, por tratar de estudiar el virus. Y muchos médicos han fallecido por tratar de salvar la vida de las demás personas. Obviamente, protegemos la vida y la salud de las personas humanas. Protegemos la vida y la salud de los animales, de las plantas y del medio ambiente. Definitivamente. ¿Existen bases legales de la bioseguridad en el Perú? Sí. ¿No? Por eso mismo tenemos en la Constitución del Perú, en el artículo 2, en el inciso 22, indica, ¿no?, que se establece que es deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado, adecuado y al desarrollar su propia vida. ¿Cómo lo está haciendo? Ahorita declarando el estado de emergencia. Esa es la primera medida que ha tomado el gobierno para poder, ¿qué cosa?, salvaguardar nuestra vida. Y me parece, si es que hoy día de hoy no he escuchado noticias, pero me parece que han extendido el estado de emergencia. Más no focalizada solamente creo que hay en ciertos departamentos. Pero el estado de emergencia general de salubridad, de sanidad sanitaria se ha extendido, porque era solamente hasta el 4 de septiembre. Ahora se ha extendido el estado de emergencia sanitario. ¿Sí? Entonces, el gobierno también aplica las normas de bioseguridad. La Ley General de Salud, según la Ley 26.84.2, en su título primero nos indica los derechos y los deberes concernientes a la salud individual. En el título 2 nos fundamenta los deberes, restricciones y responsabilidades en consideraciones de la salud. Y a los terceros enmarcados en el ámbito del capítulo quinto, sexto y octavo, ¿no es cierto? También tenemos otra ley, la Ley General de los Residuos Sólidos. Es por eso, ¿no?, en donde se establece que obviamente los residuos sólidos sanitarios y ambientales tienen que ser eliminados de una manera adecuada. Cosa que no sucede. Si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, las clínicas en las provincias. Vamos a trabajar con las clínicas y con lo que son los laboratorios, sin afectar a ninguno si es que trabaja en uno de ellos, ¿eh? ¿Ustedes saben si su clínica donde trabajan o donde laboran o el laboratorio donde trabajan cuenta con las normas legales de lo que son la eliminación de los residuos biocontaminados? La mayoría, ¿dónde elimina esos residuos? ¿Dónde eliminan las agujas? ¿Dónde eliminan las torundas? ¿Dónde eliminan esas gasas contaminadas? Obviamente deberían tener un convenio con un hospital regional, ¿no es cierto? Pero muchas de ellas, ¿qué pasa? No lo hacen, ¿no? Y es por eso que yo me acuerdo que el año pasado, me parece que fue, que encontraron en el norte, ¿no?, agujas, jeringas, bolsas hasta de sangre, ¿no?, encontrados en el río, porque los eliminaban como cualquier material. Entonces, nosotros mismos atentamos contra nuestra propia salud. Y obviamente la Ley General de Aguas, ¿no?, que se refiere a lo que son aguas marítimas, terrestres y las aguas residuales. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Definitivamente nosotros no estamos acatando las medidas de bioseguridad. Primero, desde la primera, vamos a decir, enmienda que ha dado el gobierno para este estado de emergencia de pandemia, en la cual dice que nosotros no debemos de tener contacto con personas que no sean de nuestra casa. Ojo, no dice de nuestro entorno. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No, es que mi mamá vive a dos casas de mi casa, entonces yo la voy a ir a visitar. Y de repente tu prima, tu sobrina, no sé, la amiga, la vecina también fue a visitarla. Se contagió la señora y encima te contagiaron a ti. Entonces, no estamos siendo honestos realmente con nosotros mismos
al poder acatar estas normas de bioseguridad. Y tenemos bases legales, ¿eh? Es por eso que actualmente están prohibidas las reuniones sociales y la policía o las Fuerzas Armadas están en la obligación de poder detener a las personas. Y obviamente la sanción, que me parece que es algo de 700 soles, y la mayor creo que es de una UIT, ¿no? 4.300 soles. Entonces, tenemos que aprender. Continuamos. Existen lo que son los reglamentos de estándares de calidad en lo que es el ambiente, el aire, ¿no? Hay una resolución ministerial, justo lo que estaba hablando, los manejos de los residuos sólidos hospitalarios. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo vivía en Villarrica es una ciudad que queda en Junín, en Cerro Pasco, en Ceja de Selva, y ahí los servicios de limpieza iban de casa en casa a entregar cuatro colores de bolsas diferentes. Y por semana recogían, dos veces a la semana recogían las bolsitas negras, recogían bolsitas rojas y bolsitas marrones. Era un pueblo muy bien organizado en lo que es la eliminación de sus residuos. Y el hospital también. Cosa que no he visto en ningún otro lugar donde he ido a trabajar. Allá sí. Es una ciudad, porque es un pueblo pequeño, muy bien organizado. Normas de vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias. Ahí tenemos el área de epidemiología, ¿no? Todo hospital cuenta con un área de epidemiología y según la resolución ministerial 523 del año 2007, que aprueba la guía técnica para la evaluación interna de la vigilancia, prevención y control de infecciones intrahospitalarias. ¿Correcto? Infecciones intrahospitalarias. Hemos escuchado que hay muchas bacterias, muchos microorganismos, sobre todo que se alojan en lo que es unidad de cuidados intensivos, ¿no? En UCI. ¿Por qué? Porque obviamente no acatan las medidas de bioseguridad y no realizan la esterilización de los ambientes de manera adecuada. No hay una limpieza adecuada de los ambientes, y no solo de los ambientes, sino también de los instrumentales. Muchas veces los pacientes se infectan porque simplemente el material no estuvo adecuadamente esterilizado. Y eso es responsabilidad, obviamente, del personal de enfermería, del personal técnico y del personal de enfermería. La bioseguridad en los servicios de salud. Vamos a abordar un poquito más a fondo este tema antes de entrar o de abordar lo que es básicamente la pandemia. Hoy día vamos a hablar básicamente de todo lo que es bioseguridad en los servicios de salud, vamos a ver los factores, vamos a ver las normas, ¿sí? Y el día de mañana ya vamos a hablar básicamente en relación a lo que es el COVID. La bioseguridad intenta disminuir el daño producido en el paciente de salud. ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente vino de repente, no sé, vamos a decir, por una fractura de cadera, una abuelita, ¿ya? De repente se cayó, tuvo una fractura de cadera, por eso tiene osteoporosis. Yo tengo que evitar, ¿qué cosa? De que de repente por el tiempo de postración que esté en cama, se me infecte de neumonía. Esa es una infección intrahospitalaria, porque la neumonía no la trajo de su casa. La neumonía la obtuvo o la contrajo dentro del hospital. Entonces, eso es lo que va a evitar o va a tratar de disminuir, porque evitar va a ser imposible. Siempre va a presentarse uno u otro, u otra situación, ¿no? Pero vamos a disminuir el daño producido en el paciente mientras permanezca en el establecimiento de salud. Vamos a proteger al personal de salud también. ¿Por qué? Antes, cuando estaba en boga la enfermedad del VIH, que muchos pacientes iban, obviamente no sabían que tenían VIH, y el personal de repente de laboratorio, el personal de salud, el personal de enfermería, hasta el personal médico, de repente se podía contaminar ya sea de VIH o hasta de hepatitis, ¿no? Mucho personal de salud se ha contagiado también de hepatitis, obviamente por una punción de repente. Entonces vamos a proteger a nuestro personal también, evolucionando desde una actitud correctiva a una actitud preventiva, participativa y dinámica. ¿Qué pasa? Antes, de repente, el personal de salud, el personal de enfermería, básicamente, no tanto los médicos, pero sí el personal de enfermería, tenía una actitud muy pasiva. Ahora no. Ahora sí tenemos una actitud preventiva, participativa y, sobre todo, dinámica, en todos los ámbitos, ¿sabes?
en todos los ámbitos, no solamente en el área de salud. Ahora, por ejemplo, en el área de salud ocupacional, el personal de enfermería está desarrollando muchos logros, ¿no? Porque ahora ya básicamente trabajamos en la prevención. Antes trabajábamos en la recuperación y en la rehabilitación del paciente, ¿no? Ahora no. Ahora estamos tratando, ¿qué cosa? De prevenir las enfermedades para evitar eso. Porque obviamente más me va a costar recuperar un paciente que la inversión en lo que es prevenirlo, en darle charlas, de repente en hacer capacitaciones, en brindar talleres, ¿no? ¿Para qué? Obviamente para prevenir todo tipo de enfermedades. ¿Y esto mismo qué se lograba? Pues obviamente con esto se iba a lograr de que el personal de salud también disminuya lo que es la cantidad de enfermos que se podía dar. En la pandemia, obviamente, esto no se ha podido dar. ¿Por qué? Porque la situación sanitaria en los hospitales, tanto MINSA como de salud, obviamente no brindan todas las medidas de protección o equipos de bioseguridad al personal de salud. Es por eso que ahorita estamos en plan de huelga, ¿no? Porque no se está brindando los EPPs adecuados. Que se están quedando desiertas. ¿Por qué? Porque el personal de salud prefiere muchas veces quedarse en su casa a evitar el contagio y obviamente evitar y contagiar a su familia. Sin mucho decirles, en Arequipa se han presentado 65 plazas para enfermeras y todas están desiertas. 35 plazas de médicos y están desiertas. ¿Por qué? Porque los hospitales no están cumpliendo con su, vamos a decir, con sus protocolos de bioseguridad. No se está brindando los EPPs, a pesar de que las noticias dicen que todos les dan sus EPPs, sí les dan EPPs, y muchos hospitales los EPPs adecuados, y es por eso que hay muchos de nuestros colegas que han caído. ¿Sí? Miremos bien, las instituciones son responsables y deben velar por el adecuado control de transmisión de enfermedades y proteger o aislar al personal que trabaja en alguna institución de salud en eventual caso de que ocurra un accidente laboral. Lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando son terceros? Obviamente, ahí no cubre, ahí no hay atención, ¿no? Solamente los que son CAS y los que son nombrados, ¿no? Y algunos CAS tampoco no les están dando, pero los terceros no cuentan. Para los terceros no hay esta protección. Y eso está mal, definitivamente. Eso está pésimo. Entonces, los límites entre el accidente y la prevención pasan por el cumplimiento de las normas básicas de bioseguridad, que son normas universales, ¿eh? Y esto hemos estudiado o hemos aprendido desde que estábamos en la escuela o estábamos en la universidad o en los institutos. La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas organizativas, define las condiciones de contención bajo los cuales los agentes infecciosos deben ser manipulados, con el objeto de confinar el riesgo biológico y reducir la exposición potencial del personal de laboratorio, áreas críticas, no críticas, paciente, público en general y medio ambiente. No sé si en todos los hospitales se realizará estas medidas de confinamiento cuando se dan estas infecciones intrahospitalarias. Por las noticias, al menos los que se escucha, o lo poco que se ha escuchado, porque cada vez que las colegas de enfermería son las que denuncian esto, definitivamente son objetos a que después las retiren de sus centros de labores, ¿no? Pero sí, en las áreas críticas hay muchas infecciones intrahospitalarias y el paciente se enferma. O sea, el paciente que va, sobre todo los pacientes adultos mayores, que van por ciertas patologías, de repente neurológicas, traumatológicas, siempre terminan infectados con neumonía. ¿Por qué? ¿Por qué siempre un paciente anciano, un paciente postrado, tiene que terminar con neumonía? Por el postramiento, obviamente, se debe cumplir con las normas de cuidado de calidad al paciente, de confort y comodidad, ¿no? Realizándole, obviamente, las movilizaciones. Entonces, el paciente no tiene por qué infectarse, menos de neumonía, que es el mayor índice por el cual fallecen los pacientes, sobre todo en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Ojo con eso. Ok, bioseguridad hospitalaria. Tenemos que hacer conjunto de medidas técnicas científicas organizadas.
¿A quiénes van a prevenir? A las personas, instituciones y medio ambiente. Ojo, las personas se refiere, hemos dicho, personal de salud que trabaja en la institución, pacientes que están hospitalizados y personas que acuden, ¿ya? Personas también que acuden. ¿De qué las vamos a prevenir? De la exposición a potenciales agentes infecciosos. Este cuadrito tenemos que tenerlo muy presente, ¿ya? Muy presente vamos a tener. Posteriormente, yo les voy a pasar estos cuadritos, ¿sí? Para que ustedes puedan tenerlo siempre la información, porque es muy importante. ¿Cuáles son los principios de bioseguridad? Ojo, recordemos que en nuestra carta Alma Ata, ¿no? Nos habla acerca de los pilares, ¿no es cierto? Acerca de la prevención primaria, y eso es lo que estamos trabajando ahora, prevención primaria, ¿sí? La bioseguridad tiene tres pilares. La universalidad, o sea que es para todos, nadie está exento de esto. Las barreras de protección, ¿cuáles? ¿Y cuáles son las medidas de eliminación? Básicamente, para poder cuidarnos, ¿sí? Porque de nada sirve que yo solamente me proteja si no sé cómo eliminar todos esos residuos contaminados. Elementos básicos de la bioseguridad. Los elementos básicos de los que se va a servir la seguridad o la bioseguridad son tres. Prácticas de trabajo, equipo de seguridad y diseño y construcción de las instalaciones. Prácticas de trabajo. Obviamente van a ser las actividades que nosotros vamos a realizar, pero que pueden tener un riesgo potencial. Por ejemplo, las personas que trabajan en un laboratorio obviamente van a estar muy expuestos a materiales biológicos contaminantes. Ahorita los del COVID, ¿no? Los que se encargan de hacer los resultados de los hisopados, de repente hasta que el que se encargue de hacer las pruebas rápidas también está en alto riesgo, ¿sí? Equipo de seguridad. Los EPPs. ¿Cuáles son los EPPs básicos actualmente en esta pandemia? Gorro, mascarilla, ojo, no cualquier mascarilla, dependiendo dónde laboremos, ¿sí? Si es para una persona de repente que no tiene un contacto directo, ¿no? Con personas de repente infectadas, vamos a decir que trabaja en el área administrativa, obviamente puede utilizar simplemente su mascarilla descartable, la quirúrgica. Ojo, no la de tela. ¿Por qué yo no aconsejo la de tela? Porque ustedes mismos ven que la de tela es lavable, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú lavas tu ropa? Llega un momento en que ésta se desgasta. Igual sucede con las mascarillas de tela. No es que la mascarilla de tela va a ser eterna, ojo. La mascarilla de tela también tiene su tiempo de vida. Porque yo de tanto lavarla, obviamente los hilos van a empezar a ceder. Y eso ya no me va a proteger. Entonces, definitivamente mascarilla descartable. Personas que están en contacto directo, triaje, su N95 o su KN95 y su quirúrgica encima. Porque yo tampoco le tengo mucha fe a esas KN95, les diré. Prefiero las N95, son un poquito más caras, pero al menos te protegen más. Personal que trabaja directamente en hospitalización COVID o en cuidados intensivos COVID, yo sé que es un gasto bastante fuerte, pero una full face o una mascarillas, las que tienen filtro, ¿no? Que vienen con dos filtros al costado, las que son las 3M. Definitivamente. Su careta. Cabello bien amarrado. Aunque no es parte del EPP, pero en las mujeres al menos básicamente tenemos que tener el cabello amarrado y nada de joyas. Nada de joyas. El calzado, el cubridor de calzado, los guantes, en algunos casos pueden utilizar los mamelucos, los que trabajan en UCI, los que trabajan en hospitalización COVID, los que simplemente trabajan de repente en triaje pueden utilizar una ropa que no lleven a casa, ojo, puede ser un uniforme verde, un uniforme aparte, que tú lo tengas solamente para el trabajo, y tu mandilón. Y los guantes, básicamente.
Ese es el equipo básico con el cual debemos trabajar actualmente. Dependiendo del área, por eso les digo, dependiendo del área donde me voy a desarrollar. ¿Sí? No va a ser que tropeo con su full face, ¿no? Las 3M, que están carísimas para esto, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Y el diseño y construcción de llamadas barreras secundarias, ¿no? Obviamente va a depender esto de las instalaciones hospitalarias, ¿no? Y de las normas del trabajo y los... Bioseguridad en el desarrollo de residuos sólidos. Obviamente, vamos a empezar a ahondar cada uno de los puntos un poquito más, más precisos, ya hemos hablado. La bioseguridad en el manejo de los desechos de residuos sólidos no son más que el conjunto de procedimientos y políticas, ojo, o sea, hay normas que conforman el sistema del manejo de residuos sólidos. ¿Cuál va a ser nuestra meta? El realizar una gestión ambiental y económicamente adecuada. ¿Por qué económicamente? Porque obviamente el eliminar los desechos sólidos, va a contraer un gasto económico. ¿Por qué? Porque eso yo no lo puedo llevar simplemente a la basura y lo boto al tacho de basura y ya que vean cómo lo eliminan. No. Todos los que son los residuos sólidos hospitalarios, obviamente debemos eliminarlos en contenedores o en bolsas adecuadas, ¿no? Lo que normalmente utilizamos, bolsas rojas. Y eso obviamente tiene que ir a un destino especial, no es que se va a juntar con toda la demás basura normal. Eso es lo que ha sucedido en Lima. ¿Por qué? Porque muchas clínicas obviamente no tenían los convenios adecuados. ¿Y qué han hecho? Los botaban al río. En el norte pasaba lo mismo. Todo lo botaban al río y se contaminaba. Residuo médico es el que está compuesto por residuo generado tratamiento, diagnóstico, inmunización de humanos, también puede ser animales, ¿no? O de una investigación, por ejemplo, ahora en lo que es la vacuna del COVID, ¿no? Que conducen a la producción o pruebas de preparación médicas hechas en organismos vivos. Básicamente, las vacunas, ¿sí? Y material que no representa una utilidad o un valor económico para el dueño. Todo eso se le genera como un residuo, ¿sí? Vamos a ver la clasificación de los residuos sólidos. El residuo sólido se puede clasificar de varias características, según su estado, según su origen. Según su estado, está definido, puede ser sólido, líquido o gaseoso. ¿Sí? Según su origen, va a depender definitivamente de dónde va a provenir este. Según el origen, de dónde proviene. Los más importantes que tenemos, municipales, ¿no? Obviamente, los que recogen de toda la población. Industriales, los que se van a encargar, por ejemplo, de lo que son la producción de materias primas o productos químicos, ¿sí? Mineros, estos son los más peligrosos, ¿no? Los mineros. ¿Por qué? Porque los mineros siempre se van a los relaves, ¿no? Ahí siempre eliminan todos sus minerales, todos sus residuos los botan al río. Y obviamente el río termina contaminado. Y lo que nos importa a nosotros, que son los residuos hospitalarios. ¿Sí? Los residuos hospitalarios, obviamente, que deben tener un fin, ¿no? O deben tener un término adecuado. A ver, por acá están que me escriben. Vamos a ver qué cosa es lo que me dicen. Por favor, no raye la pantalla. ¡Ay! No, no estoy rayando, perdón. Disculpa. No. Ok, seguimos. Otra vez se me bloqueó. Vamos a ver un ratito. Vamos a ver la clasificación por el tipo de manejo. Tenemos los residuos peligrosos, los inertes, ¿no? Y los no peligrosos. Los residuos peligrosos son residuos que por su naturaleza obviamente pueden causar la muerte o enfermedad para la salud. Cuando son utilizados, ojo, cuando son utilizados de manera inapropiada. Los residuos inertes son los residuos que no producirán, que no van a producir ningún tipo de lesión o daño al medio ambiente. Y los no peligrosos es que no pasa con ninguno de los anteriores. Por ejemplo,
Tenemos los residuos de comida, los desechos higiénicos, ¿no? Papel, huesos, pilas y bombillos, obviamente sí van a ser contaminantes. Cartón, plástico, el plástico también ya es contaminante. Igual que el tecnopor. Es por eso que ya no se están utilizando nada de estas cosas. Y nosotros tenemos que saber dividir los residuos. Justo lo que les contaba antes, ¿no? Ahí en Villarrica, por ejemplo, en la bolsa negra poníamos todos los residuos orgánicos. Mientras que en la bolsa blanca, ¿qué cosa va a ir? Van a ir los residuos inorgánicos. Cartones, de repente metales. En algunos otros lugares colocan también los que son los contenedores marrones, también colocan los que son los contenedores amarillos y rojos que normalmente se utilizan en los hospitales. ¿Cómo vamos a manejar? ¿Cuál es el sistema de manejo de los residuos sólidos? Básicamente tiene cuatro subsistemas: la generación, el transporte, el tratamiento y disposición y el control y supervisión. Generación. Cualquier persona o organización cuya acción cause la transformación de un material en un residuo. O sea, por ejemplo, nosotros. Porque vamos a generar un residuo, por ejemplo, cuando estamos comiendo o cuando estamos de repente, no sé, utilizando cualquier tipo de cosas en nuestra casa. El transporte. ¿Qué cosa es el transporte? Es el que lleva el residuo, ¿no? Puede ser en un vehículo, ¿no? Puede ser de repente nosotros cuando llevamos nuestras bolsitas, ¿no? Y lo vamos a acumular en ciertas zonas, en ciertos lados. Tratamiento y disposición, ¿no? Incluye la selección, cosa que nosotras no hacemos. Definitivamente nosotros no le damos un tratamiento a la basura. Y esto se hace desde casa, ojo, el tratamiento y disposición podemos hacerlo desde casa. Incluye la selección y aplicación de tecnologías apropiadas para el control del tratamiento de los residuos peligrosos o de sus constituyentes. Normalmente toda la basura, ¿dónde se va? Al relleno sanitario. ¿Sí? Hay muchas zonas en Lima que son rellenos sanitarios. Antes era por el RIMAC, si mal no recuerdo, ¿no? Que se daban los rellenos sanitarios. Otro había, creo, en Magdalena también, ¿no? No sé si ya los habrán cerrado. Y el control y supervisión, que es el sistema de control, obviamente, que va a evaluar los tres anteriores. Vemos, por ejemplo, nosotros nos encargamos de lo que es el barrio de limpieza. Los carritos son los que se encargan del transporte y la recolección, ¿sí? La transferencia, el tratamiento y la disposición, obviamente, en los diferentes lugares lo hacen las municipalidades. Ellos son las que se encargan de lo que es la transferencia, el tratamiento y disposición. Hay personas encargadas definitivamente para este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los riesgos que vamos a tener cuando empecemos a manejar estos residuos sólidos? Obviamente, la conservación de los recursos, el reciclaje y la recuperación de las áreas. Esto es en relación a las gestiones positivas, ¿eh? Porque también tenemos una gestión negativa. Conservación de recursos, obviamente, si manejamos adecuadamente y de forma apropiada las materias primas, ¿no? Y utilizamos las políticas de reciclaje, obviamente va a haber una menor cantidad de producción de residuos. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar nuevamente, por ejemplo, vamos a lo que están haciendo con las botellas de plástico. El reciclaje. ¿Sí? Por ejemplo, con el reciclaje, ¿qué están haciendo? Las botellas de plástico las están convirtiendo en frazadas. ¿Sí? Las están utilizando enfrasadas y las están dando, si mal no recuerdo, las estaban donando por el friaje que había en Puno. ¿Vamos a recuperar áreas? Claro que sí. Porque otro de los beneficios de disponer los residuos en forma apropiada en un relleno sanitario, obviamente vamos a disminuir esta mayor creación de relleno sanitario. Porque ya no vamos a eliminar tantos residuos. Porque los estamos reciclando, los estamos recuperando. ¿Cuál va a ser la gestión negativa si nosotros seguimos así? Por eso es que se está dando tanto la apertura de la capa de ozono, todos los problemas medioambientales, la contaminación, lo que es el cambio climático, porque estamos haciendo una gestión negativa del uso de nuestros recursos, de la eliminación de nuestros residuos. Enfermedades provocadas por bacterias.
Por ejemplo, cuando contenemos el agua en depósitos sucios, sin tapas, el dengue causa que antes la mayor causa de muerte en lo que es el norte y en lo que es la selva. ¿Por qué? Porque obviamente no realizábamos un adecuado mantenimiento de estas zonas. ¿Qué más? Contaminación de las aguas, ya les he dicho, básico. Contaminación de los ríos, por estos rellenos sanitarios, por las minas, por las industrias. Contaminación atmosférica, básicamente por la industria. ¿Sí? Contaminación de los suelos, minería, la minería que está abarcando ahora tanto, pero no están utilizando las medidas medioambientales adecuadas. Problemas paisajísticos de riesgo y obviamente salud mental de las personas. ¿Cómo debemos manejar nosotros los residuos hospitalarios? Todo establecimiento de salud donde se practique una atención de salud, tanto humana como animal, con fines de prevención, de diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación, debe manejar adecuadamente sus residuos sólidos. Si son las clínicas o los laboratorios, deben mantener un convenio con el hospital, porque los hospitales son aquellos que tienen, vamos a decir, convenio con los municipios, ¿no? Para que estos residuos sean eliminados, sean tratados y sean con una disposición adecuada y no se produzcan enfermedades. ¿Se da actualmente en nuestro país? Definitivamente no. No se está dando. Los objetivos del manejo de residuos sólidos hospitalarios, primero va a ser disminuir el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio, sobre todo ya hemos dicho que esa es la mayor parte donde se ven afectados, por accidentes que puedan afectar la salud de quienes trabajan en él. Y minimizar el riesgo de contaminación o alteración ambiental. Aunque ustedes no lo crean, con la preparación, bueno, no es preparación, con la elaboración de esta nueva vacuna, estamos también alterando el medio ambiente. Ojo, tenemos que tener en cuenta que este virus es una alteración, porque ya hubo un SARS-1 hace muchos años, ¿sí? Que se dio en Egipto. Este es el SARS-2, que es una modificación definitivamente. Y de repente este virus va a tratar de crear nuevas defensas él mismo para no ser eliminado y va a salir el SARS-3. Entonces debemos estar prevenidos, debemos saber manejarlo. Ahora, muchos indican que ha sido porque obviamente, bueno, un murciélago no fue el causante, fue el medio, fue el vector el cual contaminó al ser humano. En realidad no sabemos a ciencia cierta cómo es que se dio este tipo de virus. ¿No? No sabemos realmente cómo inició esta enfermedad. Tenemos un indicio que empezó en Wuhan. Pero no sabemos más, no sabemos quién es el paciente 1, paciente 0, perdón, el caso 0, en realidad no tenemos datos exactos. De que el virus ha mutado, definitivamente. El manejo que se daba en España es totalmente diferente, tiene nuevos cambios al manejo que estamos haciendo acá en Perú, obviamente porque los sistemas inmunológicos de las personas son diferentes. No vamos a tratar a todos los pacientes con los mismos medicamentos de la misma manera, a pesar de repente que tengan la misma sintomatología. Todos los organismos van a reaccionar de manera diferente. Ok, hasta acá, para no cansarlos. Y después vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Les ha quedado claro? Si tuvieran alguna... Disculpe que le interrumpa. Tengo una pregunta. Usted mencionó con respecto al dióxido de cloro, ¿verdad? Y... Sí. Sí escucho. Bueno, se cortó. ¿Quién estaba hablando, por favor? O me pueden escribir, porque se escuchó. Giovanna, creo que es que está la que está hablando. Pero se cortó... Licenciada, ¿me escucha? Ahora sí, Giovanna, ¿no es cierto?
No, Flor. Ah, Flor, 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 Flor. No es que no te veo por acá. Bueno, ya. Sí te escucho, ahora sí. Lo que pasa es que yo he escuchado a muchas personas que se están automedicando el dióxido de cloro. Correcto, sí. Eso es lo malo. Se están automedicando. Y nosotros como personal de salud, a pesar de que somos enfermeras, sabemos, o muchas somos técnicos, sabemos que ¿quién es la única persona que puede dar un tratamiento indicado? El médico. Obviamente porque tiene muchos más años de estudio, tiene muchos mayores conocimientos, a pesar de que nosotros podamos tener de repente experiencia, ¿sí? Pero la automedicación en ningún lado, obviamente, va a ser favorable para las personas. Perdón que te corté. Ahora sí, Florcita, dime. Muchas personas están automedicando con el cloro, sí. Muchas personas también se están viendo afectadas con diarreas. He tenido, imagínense, yo he tenido el día de anteayer un paciente que me vino referido de un pueblito que le habían administrado 2 dosis de ivermectina animal y terminó con una perforación intestinal. O sea, no digo que todas las personas van a terminar con eso. Por eso les digo, todos los... Y vamos a tener diferentes reacciones a las automedicaciones que nos... De repente a algunas personas les ha funcionado bien, bien por ellos, y qué suerte que tuvieron, ¿no? Pero hay otras personas que no, hay otras personas que están hasta muerto por eso, por las intoxicaciones que han tenido. Ojo, es cloro lo que estamos ingresando a nuestro cuerpo, entonces tenemos que tener mucho cuidado. A ver, por acá, por favor, allá. La mascarilla N95 es reutilizable y ¿cuántas veces se puede utilizar? Ajá. A ver. Por favor, apaguen el micro, Helen, por favor, a ver si me apagas tu micrito. Gracias. La mascarilla N95, mira, en realidad no debe ser reutilizable. ¿Ya? Porque la N95 tiene su tiempo de vida. Pero, siempre hay un pero, ¿qué es lo que pasa si ya no tienes más material? ¿Qué hacemos nosotros? La N95 normalmente nos dura 6 turnos. Turnos de 6 horas. Pero si nosotros queremos que nos dure un poquito más, a pesar de que está mal, nos ponemos la N95 y encima nos ponemos una quirúrgica. Entonces ya no nos va a durar 6 turnos. Ojo que a veces los turnos son puras mañanas, ¿no? Te estoy hablando de una semana. Nos puede durar hasta 10 turnos, pero con el riesgo a que te puedas contagiar. ¿Sí? Normalmente tiene un tiempo de vida nada más las mascarillas. Todo tiene un tiempo de vida. Algunas hacen prevenir el COVID tomando antes. ¿Es bueno? El COVID no se... La única forma que puedes prevenir el COVID es utilizando las medidas de bioseguridad que vamos a aprender o vamos a recordar, porque ustedes ya las conocen en realidad, simplemente es un recordar, que ustedes ya saben. Lavado de manos, desinfección, limpieza y cuidado de las personas. Nada más. No hay otra forma de prevenir. Tomar, no puedes tomar nada para el COVID, porque en realidad no tendría sentido. Si eres un paciente asintomático, significa que no tienes síntomas, ¿qué vas a tomar? ¿Para qué tomarías algo si no tienes síntomas? Lo que hace los medicamentos que se están administrando simplemente es disminuir la carga viral. Eso es lo que hace la ivermectina, porque recordemos que la ivermectina simplemente es un antiparasitario, ¿sí? Que dio la casualidad, porque en realidad científicamente no está comprobado, se ha comprobado solo en laboratorio, que cuando aplicaron ivermectina a una muestra, a una lámina, ¿no? Vamos a poner el ejemplo. Donde habían 10 virus, al administrar la ivermectina, ya solamente quedaron 5. No significa que curó al paciente, ojo, significa que ha reducido la carga viral. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a producir? Menor cantidad de sintomatología en el paciente, o sintomatología más leve en el paciente, pero no lo está curando. No estoy previniendo. ¿Por qué no podría prevenir? Si yo no tengo COVID y estoy diciendo que la ivermectina simplemente reduce la carga viral, si no tengo carga viral, ¿qué me va a disminuir la ivermectina? Absolutamente nada, ¿no es cierto? No tendría sentido. ¿Qué es lo que sí te va a producir la ivermectina? Una enterocolitis que vas a terminar en el hospital. Y me ha sucedido.
Tengo pacientes que vienen con una diarrea de 4 o 5 días. ¿Por qué? Porque tomaron ivermectina. ¿Sí? Si no contamos con una mascarilla N95, ¿cuál sería el procedimiento más eficaz para protegernos? Y Sandra, depende de dónde trabajes. Si trabajas en el hospital y no tienes una N95, al menos una KN95, que son las más cómodas, ¿no? Y te pones una KN95 y encima te pones una descartable para que puedas trabajar. Porque caso contrario, es muy peligroso que trabajes sin una. Y peor si trabajas como personal de salud y estás en área COVID. Eso sería, pues, como se dice, sería harakiri, ¿no? Te estarías buscando tu propio suicidio ahí. No se puede, es imposible. Tiene que ser una N95 o una KN95. No quiero, hasta antes estaban carísimas, antes costaban creo 80 soles las N95. Ahora ya han bajado, ahora creo que están 30 soles. Ya la gente se ha vuelto a su normalidad, ¿no? Y las KN95 están 6 soles, 5 soles. No están muy caras. Ok, vamos a tomarnos un receso de 5 minutos para poder continuar. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, me la hacen llegar, ¿correcto? Por el chat, porque creo que el audio está un poquito muy alteradito, ¿ya? Ok, 5 minutos de descanso. Normalmente el paciente que tiene COVID va a permanecer con el virus, no con la enfermedad, sino con el virus, aproximadamente 6 meses. O sea, hasta que los IgG vuelvan a la normalidad, o sea, no tenga IgG ni IgM, por lo menos unos 6 meses. A partir del 6º mes recién vamos a poder hablar de una reinfección. Recién estamos, ¿en qué mes de aislamiento? Estamos recién en el 6º, creo, ¿no? Recién. Recién a partir de ahora podemos a pensar si alguien puede reinfectarse. Mientras tanto, no, todavía no. ¿Cómo podría actuar en el caso de que una licenciada esté vendiendo ivermectina sin receta? Ay, Flor, no creo que una licenciada no tenga ética como para que esté vendiendo sin receta, ¿no? Y vendiendo todavía, o sea, ni siquiera que te esté dando, ¿no? Definitivamente no está bien. Muchas personas están aprovechando del pánico que está ocasionando esta enfermedad, porque obviamente está ocasionando pánico, ¿no? Y se quieren aprovechar económicamente de las personas. Yo simplemente la denunciaría. Y peor si sé que trabaja en un hospital. No estarías haciendo nada malo, al contrario. ¿Y por qué hay pacientes que les recetó ivermectina y no les ha producido diarrea? Ah, por eso te digo, Sally, no todos los organismos reaccionan de la misma manera. Hay organismos que son más sensibles que otros. Y hay organismos que les va a ocasionar. Obviamente, cuando damos la ivermectina en niños, la Xanox, no sé si ustedes han podido escuchar, ¿no? El Xanox es la ivermectina que normalmente se da en los hospitales y se le da a los niños para los parásitos, ¿sí? Pero se le da en dosis mínima. ¿Cuánto es la dosis máxima que puedes dar de ivermectina? Son 80 gotas y es monodosis, o sea, solamente una vez. ¿Cómo empezaron a darle ivermectina? Se daba 50 gotas durante 2 días. Esto ocasionó daños obviamente intestinales en las personas. Por eso les digo, así como para llegar a los acuerdos de protocolos que se está manejando actualmente el protocolo de bioseguridad de Cartagena, todavía siguen en estudios, o sea, todavía no existe un tratamiento específico para lo que es COVID. A algunos pacientes les puede funcionar la azitromicina con la ivermectina, les dan prednisona, ¿no? En casos severos se les pone ceftriaxona 2 gramos, clindamicina, se les da enoxaparina, pero eso va a depender de la sintomatología que presente el paciente. O sea, no es que a todos les vamos a dar lo mismo, no es que todos van a tener las mismas reacciones. Hay pacientes que salen al segundo o tercer día, hay pacientes que están hospitalizados pues un mes y no salen del cuadro clínico, ¿no? Entonces,
Eso va a depender mucho del organismo de la persona, definitivamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ahora sí nos tomamos los 5 minutos. La prueba rápida nos recomienda como prevención. La prueba rápida, su propio nombre lo dice, es simplemente una prueba rápida. No es una prueba totalmente diagnóstica y confirmatoria. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la forma de diagnóstico? Sintomatología. Prueba rápida. Si tienes la oportunidad, prueba molecular, que esa sí es la más eficiente, la prueba molecular. Y su radiografía de tórax. Con eso, tú vas a poder sacar recién un buen diagnóstico para un paciente COVID, que realmente es un paciente COVID. Ahora, hay sintomatológicos que salen negativos, ¿ah? Pero tienen una neumonía atípica. Tú ves infiltrados en la placa, sobre todo en las bases, ¿no? Ojo, recordemos que una placa de un paciente COVID, los infiltrados no son unilaterales, son bilaterales. ¿Qué quiere decir? El COVID ataca a ambos pulmones, no ataca solo a un lado del pulmón. Cuando tú ves una placa radiográfica y ves solamente una lesión de neumonía o infiltrados en un solo pulmón, básicamente esa es una neumonía bacteriana. No es una neumonía COVID. Una neumonía COVID abarca ambos pulmones. ¿Sí? Ya terminé la primera hoja. ¡Ay! Por favor, bájenme el volumen. Gracias. Entonces nos tomamos 5 minutos, ahora sí. Y de 10 mililitros. Hay, bueno, ahorita los están vendiendo en diferentes farmacias, creo que las están vendiendo, pero no las compren, por si acaso, solamente si tuvieran enfermedad y si es que se las receta el médico. ¡Ojo! Me pasó a mí, tenía todos los síntomas de COVID y me hice la prueba rápida y salió negativa. Sí, por eso les digo, o sea, muchas veces hasta la parte psicológica nos puede afectar bastante, ¿ah? Ojo, nos puede afectar bastante. Podemos hacer hasta síntomas. Y realmente no tenemos la enfermedad. ¿Ya? Entonces, no se asusten. Dice una pregunta. Yo tuve COVID. En caso me podría contagiarme, ¿qué podría seguir teniendo síntomas? Porque yo tuve anteriormente con los síntomas... A mí me salió positivo G. Yo tuve el COVID, en caso me podría contagiar. Bueno, si ya tuviste COVID, de repente de acá a 3 meses. Normalmente dicen que las personas que han tenido COVID tienen inmunidad de 3 a 4 meses. Sí, el virus está en tu cuerpo de 3 a 4 meses. Es por eso que dice que tienes la inmunidad de 3 a 4 meses. Entonces, se supone que si estás inmune al virus, obviamente no te vas a contagiar. No te vas a volver a contagiar. Tienes que dar negativo. El negativo das a partir del 5.º o 6.º mes aproximadamente. Ok, vamos a continuar. Vamos a continuar, nos quedamos por acá. Compartimos. Sí, correcto. Nos quedamos aquí. Peligros y residuos en el manejo de los residuos sólidos hospitalarios. ¿Cuáles van a ser los problemas que podamos tener o que vamos a tener en caso no manejemos adecuadamente o no tengamos un manejo adecuado de... Un ratito, por favor. Ok, no tengamos un manejo adecuado de los residuos. Según los problemas identificados en América Latina y el Caribe, estos son los grupos que han hecho los diferentes protocolos. Podemos tener lesiones infecciosas provocadas por objetos punzocortantes, ¿no? Lo que les estaba indicando, ¿no? Antes, hace muchos años, no existían los recipientes punzocortantes. ¿Qué hacíamos todas? Teníamos que poner el capuchón y de repente cuando ponías el capuchón de la aguja te podías hincar y justo le habías puesto, no sé, pues esa inyección a un paciente VIH positivo o un paciente con hepatitis y obviamente terminabas infectado. Calamidad total. ¿Cierto?
los riesgos de infección fuera de los hospitales, ¿no? De las personas que manejan, obviamente, los residuos sólidos, las personas, obviamente, los que trabajan en el servicio de limpieza, ¿no? Perdón. Las infecciones que se pueden dar en el paciente que está hospitalizado, debido a que no hay un adecuado manejo, de repente, de los desechos. Y problemas técnicos, de repente, debido a la poca formación profesional del docente, del profesional, ¿no? Del enfermero, de la técnica, que no almacena, no guarda, no utiliza, no emplea, o no puede manejar adecuadamente objetos pulsocortantes, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas en el manejo de los residuos hospitalarios? Tenemos dos, la segregación y la manipulación. En la segregación de los residuos es la clave del manejo, debido a que en esta etapa vamos a separar, vamos a hacer una clasificación. Y si hacemos una clasificación incorrecta, después vamos a tener graves problemas, gravísimos. Durante esta etapa interviene la mayoría de los de las personas encargadas, básicamente, ¿no? Y por lo menos deben haber tenido una capacitación. Es por eso que no podemos mandar al personal, vamos a decir, a la guerra sin armas, ¿sí? En relación a la manipulación, sabemos que ahora los manipulamos en contenedores, lo que son agujas, lo que son frascos, ¿no? Y en bolsas, lo que son de repente guantes, material descartable, gasas, algodones, ¿no? Y tienen diferentes símbolos. Como podemos ver, tenemos símbolos de riesgo biológico, ¿no? Que son esos cachitos. Tenemos símbolos de riesgo radioactivo, que son el amarillito y el triangulito, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las formas del tratamiento de los residuos sólidos? Vamos a utilizar diferentes tecnologías, ¿no? En los contenedores. Un ratito, por favor. Es que estoy haciendo una coordinación. Ya, sino que estoy haciendo una pequeña coordinación. Hoy día, por favor, vamos a trabajar 2 horas, solamente hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Se me ha presentado una situación, y mañana vamos a hacer las 3 horas en la tarde, de 4 a 7 también mañana, y el día domingo también vamos a trabajar 3 horas, ¿sí? Desde las 9 de la mañana, 9:10, hasta las 12 del día, ¿sí? Por favor. Pues vamos a continuar con este tema. Las formas de tratamiento de los residuos sólidos hospitalarios, obviamente vamos a utilizar tecnologías, ¿no? Podemos utilizar diferentes tipos, como lo que es la incineración, las autoclaves, tratamiento de microondas, entre otros. Por ejemplo, ¿ustedes saben dónde eliminan la sangre en laboratorio después de que utilizan, después de que hacen los diferentes tipos de exámenes de laboratorio? ¿Ustedes saben dónde van todos estos residuos, todas estas, de repente, láminas, toda esta sangre en conjunto que quedan en los tubos, ¿no? ¿Saben dónde van? Obviamente, todo esto tiene que ser totalmente incinerado. ¿Y ustedes me pueden decir dónde lo incineran? En los hospitales. Obviamente los hospitales grandes tienen sus incineradores, que son los que están en la capacidad de poder eliminar esto. Pero ojo, la incineración también va a llevar a un riesgo. El riesgo de la incineración, obviamente, es que vamos a contaminar el medio ambiente, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Un inadecuado diseño o una incorrecta operación nos va a producir grandes lesiones, definitivamente, ¿sí? Y esto a la larga va a traer muchos problemas.
El tratamiento de los residuos hospitalarios se efectúa para lograr los siguientes pasos. Primero, eliminar el potencial infeccioso o peligro de los residuos, reducir el volumen e impedir el reuso e inadecuado de los artículos. Por favor, denme un segundito, por favor, 5 Ok, seguimos. Seguimos. Vamos a ver en relación a lo que es la incineración. Todos sabemos que los residuos que se queman, la incineración es aquel procedimiento en el cual los residuos van a ser quemados bajo condiciones controladas para oxidar el carbono y el oxígeno presentes en cada uno de los residuos. Las principales ventajas de este método de eliminación de los residuos es que obviamente vamos a reducir totalmente el volumen y la masa del material que vamos a tener en contaminación, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Justo le estaba diciendo, la emisión de gases. Eso es lo que pasa. ¿Sí? Contaminamos el medio ambiente. Y las contaminamos en altas cantidades, cosa que no debería de pasar, ¿no? No todos los hospitales tienen incineradores, ojo. Normalmente existen fosas para eliminar pequeñas cantidades de los desechos, pero definitivamente no son lo suficientemente en la cantidad, ¿no? No son suficientes para poder eliminar la cantidad de desechos. La esterilización a vapor por autoclave, ¿no? Es el tratamiento por autoclave que todo el mundo lo maneja o todo el mundo lo sabe, en lo cual los residuos se exponen a altas temperaturas mediante una inyección de vapor y de alta presión. Lo que va a permitir, ¿qué cosa es? Destruir todos los patógenos. Esto es un método mucho más fácil, mucho más barato, menos contaminación, ¿no? Pero hay poca reducción en cuanto a lo que es volumen y residuos. Y se necesita equipos especiales para lo que es la suministración de vapor. Entonces, tampoco nos va a brindar, vamos a decir, la capacidad suficiente como para poder eliminar todos nuestros residuos. Microondas. Los residuos se trituran y se les inyecta vapor para asegurar la absorción uniforme del calor. Son impulsados a través de una máquina donde son expuestos a las microondas, ¿no? Esto se va a calentar. Sus desventajas es que se va a presentar el riesgo de liberación de material tóxico. Entonces, y obviamente no va a destruir los parásitos, ni las bacterias, ni las esporas. Entonces, conclusión, ¿cuál es el método más efectivo? La incineración. Pero, obviamente, estamos contaminando el medio ambiente y no todos los hospitales, hemos dicho, cuentan con incineradores. Otros procedimientos que también pueden ser utilizados son los equipos móviles de tratamiento, ¿no? Hay algunos, vamos a decir, autos, camiones, básicamente camiones que se encargan de lo que es el tratamiento de los residuos sólidos. Las ventajas es que pueden ser utilizados en distintos establecimientos, porque obviamente ese se va a movilizar de un lugar a otro, ¿no? No es necesario tener espacios en las unidades de tratamiento en los centros de salud. Pueden ser utilizados como hospitales de emergencia, en campañas, ¿no? Pueden utilizarse, pueden colocarse en cualquier tecnología de tratamiento, ya sea por incineración, por esterilización, por microondas. Obviamente es un procedimiento mucho más efectivo, pero también es mucho más caro, ¿sí? Otros desechos peligrosos que pueden eliminarse del modo siguiente son los fármacos citotóxicos que deben ser quemados, ¿no? Los medicamentos que se utilizan en pacientes oncológicos. Los materiales radiactivos también que pueden devolverse a las industrias nucleares a los cuales se ha suministrado, ¿no? La mayoría de los desechos radioactivos de los establecimientos médicos tienen un nivel bajo de radiactividad. Es por eso, por ejemplo, los radiólogos o los tecnólogos médicos que se encargan de hacer las radiografías, ustedes habrán visto en su pecho que tienen un filtro para ver la cantidad de radioactividad que,
que han absorbido durante cierto tiempo. Y eso pasa por un control. ¿Qué es eso? El control obviamente va a indicar en qué momento esa persona tiene que dejar de exponerse a la radioactividad para poder evitar cualquier tipo de enfermedades, ¿sí? Y los envases presurizados que deben enterrarse o devolverse al fabricante, pero que estos no deben quemarse porque obviamente van a exponerse al medio ambiente. En cuanto a lo que es la disposición final, lo que es el relleno de seguridad, obviamente, o los rellenos de emergencia, ¿no? Nosotros, normalmente en las provincias hay rellenos de emergencia, ¿no? Existe. La reducción de la cantidad de los materiales usados mediante la restricción de las compras, obviamente, va a reducir el uso de este tipo de procesos de disposición final. En estos casos, normalmente estos centros de relleno de emergencia están alejados de las ciudades, cosa que no ocurre en Lima, porque en Lima sí están cerca, vamos a decir, de muchas personas que habitan, más bien, cerca de estos rellenos sanitarios. ¿Por qué? Porque el incremento poblacional es tan alto, pues, ha sido tan grande en estos últimos años, que definitivamente ya las personas tienen que buscar la manera o tienen que ver la manera donde vivir. Y obviamente se acercan a estos rellenos sanitarios, que es un problema, definitivamente. Hemos visto los diferentes sistemas de tratamiento de residuos sólidos hospitalarios, ¿no? Como podemos ver, el más fácil es de esterilización por vapor, el más complejo es el de microondas, ¿no? Perdón, el más complejo es la incineración. Obviamente que tiene mayor volumen de reducción, definitivamente, pero los riesgos ocupacionales son moderados a altos, sobre todo lo que es la contaminación ambiental. Mientras que el de esterilización por vapor y el microondas son de bajo riesgo, ¿no? Sobre todo para el personal, porque no está tan expuesto. Definitivamente. En un centro de atención de salud, vamos a ir básicamente a lo que es la atención primaria, ¿no? Se segregan residuos, hay una implantación y segregación de residuos, ¿no? Si hay segregación de residuos, obviamente pueden haber residuos anatomopatológicos, puede haber líquidos, puede ser radioactivos, pueden ser infecciosos. Depende dónde se va cada uno, anatomopatológicos al relleno sanitario. Lo que son líquidos pueden diluirse en el alcantarillado, lo que son orinas de repente. Lo de que son radiactivos definitivamente sí se tienen que ir según las recomendaciones del organismo encargado. ¿Sí? Tienen que seguir un tratamiento, si hay acondicionamiento de transporte selectivo, en caso de que no haya tratamiento, se van de frente al relleno sanitario municipal, que es lo que sucede en la mayoría de casos, ¿no? Caso de que sí se haga un tratamiento adecuado, obviamente se puede hacer por incineración, puede haber tratamiento en otro hospital, se puede contratar a terceros, que normalmente algunas clínicas lo hacen, ¿no? O se va a un relleno de seguridad. Obviamente tiene que haber un acondicionamiento, un transporte y selección adecuada. En caso de que no haya, obviamente tenemos que implantarlo. ¿Sí? Esto es muy importante, seguir este flujograma para lo que es la eliminación y reducción de lo que son los residuos hospitalarios. Bueno, hasta acá terminaríamos con un tema. Este tema es bastante largo, definitivamente, por eso me he tomado mi tiempo para que puedan ustedes entenderlo, definitivamente. Tenemos que tener una base en relación a lo que es bioseguridad, no una base, sino recordar un poco más en relación a lo que es la bioseguridad para poder manejar adecuadamente ya los siguientes temas, ¿no? Vamos a hablar ya básicamente de lo que son las técnicas de bioseguridad, desde lo que es la adecuada colocación de un EPP hasta lo que es lavado de manos, limpieza, esterilización, ¿no? Vamos a recordar, como les digo, no vamos a aprender, porque ustedes ya lo saben. Todos somos profesionales de la salud, así que conocemos cuáles son todas estas medidas de bioseguridad que nosotros debemos emplear, sobre todo frente a esta situación de pandemia en la cual estamos afrontando en conjunto. Hasta acá. ¿Tienen alguna duda? ¿O algo que no les haya quedado muy claro?
Gracias, Flor. Les voy a pasar una diapositiva, ¿sí? De manera muy rápida, en realidad, ya que vamos a afianzar el tema de hoy como una retroalimentación, ¿correcto? Para que todos podamos tener en claro el tema de bioseguridad y mañana ya estamos trabajando las diferentes técnicas. Vamos a trabajar técnicas de lavado de manos, vamos a trabajar técnicas de traslado de paciente COVID, porque, ojo, estamos trabajando lo que es atención primaria, desde lo que es la atención en triaje hasta lo que es el traslado del paciente, que yo sé que en muchos lugares no se está dando el traslado. Cuando detectamos un paciente COVID en un puesto de salud o en el área de triaje COVID y es un paciente asintomático, sé que muchos no están haciendo el traslado adecuado del paciente. Nosotros vamos a explicarles cuál es el traslado que se debe ejecutar según protocolos, ¿correcto? Entonces, recordemos un poquito, bioseguridad, conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando la salud y seguridad de los trabajadores, pacientes y visitantes y del medio ambiente. Precauciones universales, todos los pacientes y sus fluidos, independientemente del diagnóstico, del ingreso o motivo por el cual haya entrado al hospital o clínica, deben ser considerados potencialmente infectantes. Ojo, todo paciente que entra al hospital se lo considera una persona de transmisión, ¿sí? Precauciones universales. Primera, evitar contacto de piel o mucosas con sangre. Para eso necesitamos barreras de protección, que hemos dicho que son los guantes, las mascarillas, los delantales, los protectores, los anteojos, los gorros y las botas. Y también necesitamos lo que es la protección química, lavado de manos, desinfección y esterilización. Esos temas vamos a trabajarlos el día de mañana. Manejo cuidadoso de elementos pulsocortantes, que también lo vamos a trabajar del día de mañana. Manejo y eliminación de desechos, que hemos trabajado el día de hoy. Ventilación e iluminación adecuada, limpieza y desinfección de ambientes y clasificación y distribución de personas hospitalizadas. No a todos los pacientes los vamos a meter en un mismo ambiente. Ojo, que muchas veces se está dando paciente COVID, lo están metiendo con paciente no COVID, ¿no? Y obviamente corre el riesgo a ser infectado. Los principios son, todos asumen eso, todas las personas, es para todo el mundo, el uso de barreras protectoras, que ya hemos dicho que son los usos de los EPP, las barreras físicas, químicas y mecánicas, y los medios de eliminación de material de contagio. Frecuencia de accidentes, obviamente, en las habitaciones en UCI es del 10 al 15%, ¿sí? Sobre todo, ¿por qué? Por reencapuchar las agujas, mayormente se da por ese tipo de actividades. Los objetivos de la bioseguridad, hemos dicho que es reconocer situaciones de riesgo, prevenir las infecciones intrahospitalarias, prevenir los accidentes laborales, aplicar las precauciones estándares y producir cambios en la actitud, obviamente estableciendo las medidas de bioseguridad. Hasta acá. Vamos a ver, por acá he visto preguntas. Por acá. Ok, hasta acá. ¿Tienen alguna duda en relación a lo que es la bioseguridad? Técnicas todavía vamos a trabajar mañana. Técnicas y lo que son los protocolos de bioseguridad dependiendo las diferentes áreas o instalaciones en donde cada uno se desarrolle. Sobre todo vamos a trabajar lo que es COVID, porque básicamente este curso es bioseguridad en lo que es pacientes COVID. Entonces vamos a ver desde lo que es el triaje, cuáles son las preguntas que se tiene que realizar, la forma que se tiene que detectar al sospechoso, cómo lo vamos a manejar en su traslado a su casa. Normalmente debe estar en una ambulancia totalmente forrada, porque obviamente si ya lo hemos detectado y no tiene una movilidad particular, pues obviamente nosotros como personal de salud debemos de trasladarlo de forma segura a su casa, cosa que no se está dando en ninguna de los establecimientos de salud. Paciente que viene, lo detectas positivo y le dices que se vaya a su casa, o sea, que siga contagiando. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Que las personas se han contagiado, ¿por qué? Porque simplemente el paciente COVID positivo se fue a su casa en un carro y la otra persona que vino se sentó ahí también y obviamente se contagió. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ojo, recordemos también de que el COVID en los objetos tiene un tiempo de vida, aproximadamente de 6 hasta 24 horas, si es que no has hecho la debida limpieza y desinfección. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Eso de las agujas, ¿dónde dice vía seguridad o de dónde va eso o de dónde lo desecha? Ah, son
contenedores. Normalmente en todos los hospitales ya tienen los contenedores rojos, que son donde se eliminan las agujas, y hay otros contenedores donde se eliminan los frascos. No sé si todos los, no sé si todos los hospitales las estarán manejando, pero lo que es salud y lo que es, me parece que MINSA también. Sí he visto, en los centros, en las postas también he visto los que son los contenedores rojos. Mañana vamos a hablar un poquito más acerca de eso, entonces, para que les pueda quedar un poquito más claro acerca de los contenedores. Sí, en MINSA también, ya ve, Flor, me está diciendo que MINSA también utilizan los contenedores rojos. Gracias, Flor. ¿Me podría compartir las diapositivas? Claro que sí, sí te voy a compartir. Es más, el curso, los organizadores del curso son los que se encargan de, de pasarles toda la información. Terminado el curso, yo les envío toda mi información, todas las diapositivas tal cual están, para que ustedes puedan tener el tipo de información a la mano y no se queden con ninguna duda. Si me la podías reenviar, Eliana, para poder sacarte de la duda que tienes, no tengo ningún inconveniente. Allá. En situación de brindar procedimientos de enfermería en casa, ¿qué tipo de manejo en descarte dispositivo? Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Normalmente el personal de enfermería a veces realiza actividades, vamos a decir, extrahospitalarias, ¿no es cierto? Siempre canalizamos vías por ahí o nos llaman para poner alguna inyectable. ¿Correcto? Obviamente, nosotros debemos de tener con todos, debemos tener todos nuestros equipos y materiales necesarios para lo que es la eliminación de estos dispositivos, por ejemplo, las agujas, las torundas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente no lo podemos botar, no lo podemos botar en un tacho de basura normal. ¿Por qué? Porque de repente otra persona, el señor que se encarga de la limpieza de la basura, puede hincarse de repente o puede cortarse. Entonces nosotros también tenemos que cuidar a las demás personas. Entonces, de repente no cuento con un dispositivo, no cuento con un contenedor rojo, pues puedo ponerlo en una botella con lejía. Antes se hacía de esa manera, ¿no? Se ponía era 1x5, o sea, 1 mililitro de lejía, más o menos en la mitad de botellita de agua, y era una manera de poder eliminar nuestras agujas, ¿no? Y evitábamos que otras personas se puedan dañar o se puedan lesionar con nuestros implementos que nosotros usamos. Ahora, eso tampoco lo podemos botar a la basura. Obviamente tenemos que llevarlo a la posta más cercana o al hospital más cercano para que ellos se puedan encargar de la eliminación y la disposición final de este tipo de residuos. ¿Sí? No podemos botarlo a la basura, estaríamos haciendo un daño a las demás personas. En un tacho roja con bolsa roja, ¿se podría llevar el desecho? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, ahí sí podrías utilizarlo, claro que sí, con toda la razón. Y la bolsa roja sí la puedes botar a la basura, al contenedor de basura o al señor que pasa por la basura, porque ellos están capacitados, ¿no? Al menos eso es lo que indican, ¿no? Que están capacitados para lo que son la eliminación de desechos biológicos, siempre y cuando estén en una bolsa roja. Ellos saben que eso es un elemento biocontaminado y obviamente van a tomar las medidas del caso necesarias. Por supuesto que sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Listo, muchísimas gracias entonces, espero que haya resuelto sus dudas. El día de mañana sí tenemos 3 horas de corrido para lo que es el curso, vamos a trabajar full, es más, vamos a ver si podemos prender las cámaras para poder hacer prácticas en alguno de los casos, sobre todo el lavado de manos, me gustaría ver cómo cada uno de ustedes se realiza su lavado de manos correcto, porque esa es la idea, a poder aprender, ¿sí? Entonces, nos estamos viendo el día de mañana a las 4:00 p.m. Muchas gracias por su presencia y conmigo sería todo por hoy. Muchas gracias. Que tenga buenas tardes.